En vivo, de nuevo, live, once again. Sí, bienvenidos a todos, hola. Qué gusto que estén aquí de nuevo con nosotros, qué gusto que se vayan conectando para esta nueva palabra que nos tiene el Pastor Steven hoy de parte del Señor. Qué gusto volver a transmitir desde Facebook Live o en vivo, como le quieran decir. Entonces, damos un saludo a todas las personas que nos ven, a todos los amigos, a toda la familia, en todas partes del mundo que se están conectando, que se van a conectar, todavía no se están conectando. Les damos la bienvenida aquí a nuestro Facebook, a nuestra iglesia, la Mina de la Calera, aquí en la Calera. We're giving a shout out in advance to family, friends, partners, starting here in La Calera. Bendiciones, saludos a los otros pastores. Bendiciones, hermanos, hermanas. Bendiciones, familia en Bogotá. Sopó, cerca de La Calera. Give a shout out to our friends in Mexico. Saludos a los pastores y iglesias de México. Shout out to family, friends, and partners in San Diego, California, Los Angeles, California, Northern California, San Francisco Bay Area, Menlo Park, Stockton, Sacramento, California. A shout out to family and friends and supporters, partners in Phoenix, Arizona, and down in New Orleans, Louisiana. Pastor Dan and his church in Florida, and Manny. Hey, shout out, bendiciones, blessings, Brother Manny, in Anaheim, California, one of the original members of the Vineyard Anaheim back in the early 1980s. He is definitely a younger man. Shout out to him and his family and friends. All the other Vineyard churches that follow us as well. Shout out and blessings to all of you. In Uganda, we have pastors in Uganda that follow us. And Dominican Republic in the Caribbean. Shout out. Y las iglesias de Grace International. Grace International. Oh, Fairfield. Pastor Scott and Deborah Mulvey in City Church in Fairfield, California. Great friends and partners with us here in the work of Jesus. In Chile, Argentina, in Brazil, Venezuela. It's your turn. A Bogotá, a toda la familia, a todos los que se están conectando, a también toda nuestra familia está en Bogotá. Nosotros estamos muy cerca. Un abrazo, un beso a todos, primas, primos, hermanas, mamá, un abrazo y un beso enorme desde aquí. Bueno, ya prontito, ojalá, con el favor de Dios, empiecen a abrir ya las fronteras, empiecen a abrir ya los caminos para poder otra vez abrazarnos, vernos, besarnos y bueno, no sabemos nada, solo como dice el Pastor Steven, solo sabemos la fecha de hoy. Entonces, confiando en Dios, poniendo cada segundo, cada día, cada mes, cada año de nuestras vidas, nuestros pensamientos al Señor. Y agradeciéndole al Señor Jesús por su infinita misericordia que ha tenido con nosotros. Y bueno, damos la gloria al Señor en todo, nuestras vidas, nuestro ministerio, en lo que hacemos. Porque todo esto es posible únicamente por el Señor, nada más. Nada más. ¿Listo? ¿Are you ready? Sí, pues saludamos a la pastora Lori. Pastor Lori, hello, I love you. Blessings, everybody. Pastor Steve, Pastor Diane, coming to you live from our home in La Calera,
Colombia. Bendiciones de una vez a todos. Somos los pastores Steven y Diana. Nos están viéndonos, se están conectando con nosotros en vivo aquí desde La Calera, Colombia, en nuestra casa. Tonight we're going to answer the question that so many women have been asking. Why are there so few men in the church? Why are there so few men in the church? Esta noche vamos a responder la pregunta que tantas mujeres se han estado preguntando, se han estado haciendo. ¿Por qué hay tan pocos hombres en la iglesia? We know that the word of God is absolute, not obsolete. So why do the men, even born-again, spirit-filled Christian men, why do they stay away from the church? Sabemos que la palabra de Dios es absoluta y no obsoleta. Entonces, ¿por qué los hombres, incluso los cristianos nacidos de nuevos y llenos del Espíritu Santo, se mantienen alejados de la iglesia? The answer might surprise you, so stay tuned. Entonces, la respuesta te puede sorprender, así que mantente atento. As always, you will need your Bibles and something to take notes with. You've got about 30 seconds before we begin, so go get your Bibles. We have ours. Como siempre, siempre, siempre necesitarás tu Biblia, algo con que tomar apuntes, anotas, para que tú revises los versículos y las citas bíblicas que vamos a dar aquí. Y tienes entonces unos 30 segundos antes de que comencemos, así que corre a buscar tus Biblias y tus notas. If you're watching this message on Facebook, make sure that we are friends and be sure to leave us a comment to let us know what the Lord is doing for you. Si estás viendo este mensaje, si nos estás viendo a través de Facebook, asegúrate de que seamos amigos y asegúrate de dejarnos un comentario para hacernos saber lo que el Señor está haciendo por ti o por ustedes, por todos. It's important, muy importante a nosotros. If you're watching this on YouTube, be sure to subscribe and ring the bell to be the first ones to know when we've posted a new video. Si nos estás viendo por YouTube, también asegúrate de suscribirte, tocar la campana para ser los primeros de saber cuando estemos publicando nuestros videos nuevos. We generally broadcast 2 to 3 times each week. Generalmente transmitimos 3 veces a la semana. Some of our videos are a bit long, but we promise not to waste your time with repetition and filler comments. You know what I'm talking about. En general, transmitimos 3 veces a la semana. Algunos de nuestros videos son un poco largos, pero prometemos no perder el tiempo con repeticiones y comentarios de relleno. Our church is in La Calera, Colombia, so most of our members and supporters here speak Spanish. Nuestra iglesia está aquí en La Calera, en Colombia, por lo que la mayoría de nuestros miembros y simpatizantes hablan español. We have a lot of partners and supporters in the United States who speak only English. And we have found that it is nearly impossible to broadcast in Spanish and then add English closed caption subtitles in post-production. Tenemos muchos amigos y seguidores en Estados Unidos que solo hablan inglés. Hemos descubierto que les es casi imposible transmitir, nos es imposible transmitir en español y luego agregar subtítulos en inglés en la postproducción. So if everybody's ready, you got your Bibles, ways to take notes, let's start with a word of prayer. Si todos están listos, comencemos con una palabra de oración. Perdón. This is my Bible. Esta es mi Biblia. I am what it says I am. Soy lo que dice que soy. And I can do what it says I can do. Puede hacer lo que dice que puedo hacer. And I can have what it says I can have. Puede tener lo que dice que puedo tener. Today I will be taught the Word of God. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. This is my Bible.
Esta es mi Biblia. It has given me new life. Me ha dado nueva vida. It is the Word of God. Es palabra de Dios. I boldly confess. Confieso audazmente. My mind is alert. My heart is receptive. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. I will never be the same. Nunca seré el mismo. I am about to receive. Estoy a punto de recibir. The incorruptible. Lo incorruptible. The indestructible. Lo indestructible. Ever living seed. Semilla eterna. Of the Word of God. De la palabra de Dios. I will never be the same. Nunca seré el mismo. Never. Never, never. Nunca, nunca, nunca. I will never be the same. Nunca seré el mismo. When I'm lost and gone astray. Cuando me pierdo. Me ayuda a encontrar mi camino. It helps me find my way. When I quote it. Cuando lo cito, veré que el diablo tiene que huir. I will see the devil has to flee. This is my Bible. Esta es mi Biblia. It was written just for me. Fue escrita solo para mí. I love my Bible. Amo mi Biblia. It is the treasure that I hide in my heart. Es el tesoro que escondo en mi corazón. Father God. Padre Dios. I am here to hear from you. Yo estoy aquí para saber de ti. My heart is open to receive your truth. Mi corazón está abierto para recibir tu verdad. My mind is alert and ready to learn. Mi mente está alerta, lista para aprender. Lord, help me to listen to your spirit and to be changed by your word. Señor, ayúdame a escuchar tu espíritu y ser cambiado por tu palabra. Lord, take this message that I'm about to hear. Señor, toma este mensaje que estoy a punto de escuchar. And plant it deep into my spirit. Y plántalo en lo profundo de mi espíritu. And then cause it to grow and produce the results that you desire in my life. Y luego haz que crezca y produzca los resultados que deseas en mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. There's a set of biblical principles that seem to have been forgotten or lost in the church today. Hay un conjunto de principios bíblicos que parece haber sido olvidado o perdidos en la iglesia de hoy. These principles may be called kings and priests. Estos principios pueden ser llamados reyes y sacerdotes. And they describe the appropriate relationship between godly pastors and godly men and women of business, commerce and finance. Y describe la relación apropiada entre los pastores piadosos, los hombres piadosos y las mujeres de negocios y comercio y finanzas. In our church we have a ministry called the Council of Kings and it is based on these principles. En nuestra iglesia tenemos un ministerio llamado el Concilio de Reyes y se basa en dos principios. And I want to share some of these principles with you here today. Quiero compartir alguno de estos principios con ustedes hoy. So how did Israel work? ¿Cómo funciona Israel? I believe that the wisdom of God revealed in the structure of Israel is something that can help us in the New Testament church. Creo que la sabiduría de Dios y la escritura de Israel es algo que nos puede ayudar en la iglesia del Nuevo Testamento. Revelation 1 verse 6 says that we will be kings and priests for our God. Apocalipsis 1:6 dice que seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. In Israel, kings and priests were two different and separate ministries. En Israel, los reyes y sacerdotes eran dos ministerios distintos y diferentes. Let's take a look at the roles of priests and kings. Echemos un vistazo a los papeles de los sacerdotes y de los reyes. The priests. Sacerdotes. The priest bore the responsibility of hearing from God.
¿Los sacerdotes llevan la responsabilidad de oír de Dios? They offered sacrifices for the people. ¿Ofrecer sacrificios a la gente? They received tithes and offerings from the people. ¿Recibir diezmos y ofrendas de la gente? They cared for the house of God. ¿Cuidar de la casa de Dios? They cared for the widows and the orphans. ¿Cuidar de las viudas y los huérfanos? They watched out for the stranger. They cared for the stranger at the door. ¿Cuidar del extraño en la puerta? And they encouraged the people before the battles. Dar alimento a la gente antes de la batalla. The kings destroyed God's enemies. Los reyes destruyen los enemigos de Dios. They took the spoils of war. Toman el botín de guerra. They paid tithes and offerings to the priests. Pagan diezmos y ofrendas a los sacerdotes. And they governed the physical affairs of the nation. Y gobiernan los asuntos físicos de la nación. Despite the fact that priests were occasionally involved in the government as advisors, they did not move people to overthrow the bad kings. A pesar de que los reyes y sacerdotes de vez en cuando estaban involucrados en el gobierno como asesores, no movieron a las personas para derrocar a los malos reyes. Rather, they spoke the word of the Lord about the situation, and eventually judgment came. Más bien, hablaban la palabra del Señor sobre la situación y eventualmente llegaban al juicio. Kings sometimes gave directly to the needs of the people, but they were not allowed to interfere with the priest's office. Los reyes a veces daban directamente a las necesidades de la gente, pero no se les permitía interferir con la oficina del sacerdote. In fact, if a king tried to do the work of a priest, he suffered the Lord's judgment. De hecho, si un rey trataba de hacer el trabajo de un sacerdote, él sufriría el juicio del Señor. Once, when Saul was impatient to go into battle, he stepped over the line when Samuel was late. Una vez, cuando Saúl estaba impaciente por ir a la batalla, él cruzó la línea cuando Samuel se retrasó. Deuteronomy 20, verses 1 through 4, tells us that the priest was to offer a sacrifice and pronounce blessing upon the people before the battle. El sacerdote debía ofrecer sacrificio y pronunciar bendición sobre el pueblo antes de la batalla. When Samuel was late, Saul made the sacrifice and invalidated his position as king. Cuando Samuel llegó tarde, Saúl hizo el sacrificio e invalidó su cargo como rey. 1 Samuel 13:11. Samuel said to Saul, "What have you done?" Samuel le dijo a Saúl, "¿Qué has hecho?" The event was so out of place for a king that Samuel spoke this word of judgment against Saul. "But now your kingdom will not continue." 1 Samuel 11:14. El acontecimiento fue tan fuera de lugar para que un rey que Samuel pronunció esta palabra de juicio contra Saúl, pero ahora tu reino no continuará. Esto lo encontramos en 1 Samuel 11:14. Although some common ground was allowed, the parting lines were quite firm. Some things were simply not allowed. Aunque se permitía un terreno en común, las líneas de separación eran bastante firmes. Algunas cosas simplemente no estaban permitidas. This separation brought great respect for both ministries. Esta separación trajo gran respeto para ambos ministerios. The king would not go to war without the priest's blessing. El rey no iría a la guerra sin la bendición del sacerdote. And the priest would have nothing to distribute to bless the nation without the king's success in battle.
El sacerdote no tendría nada que destruir, que distribuir para bendecir a la nación sin el éxito del rey en la batalla. Think of it like this. The priest provided the vision and the kings provided the provision. Los sacerdotes proporcionaron la visión y los reyes proporcionaron la provisión. Divine teamwork existed for centuries in Israel. Un trabajo en equipo divino coexistió durante siglos en Israel. Mutual respect was born of mutual need. El respeto mutuo nació de la necesidad mutua. The priests spoke blessing or judgment to the kings, and the kings did not dare harm the priests. Los sacerdotes hablaban bendiciones o juicios a los reyes, y los reyes no se atrevían a dañar a los sacerdotes. When King David sinned with Bathsheba, Nathan the prophet came to him with a word of judgment. Cuando el rey David pecó con Betsabé, Natán el profeta vino a él con palabras de juicio. David accepted the word and did not harm the priest. You can read this account in 2 Samuel 12, verses 1 through 15. David aceptó la palabra y no dañó al sacerdote. Puedes leer este relato en 2 Samuel 12, del 1 al 15. In fact, as an additional note, if you look in other scriptures, when the kings interfered and they tried to shut down the temple, the church, look at what happened to them. Para un punto de interés diferente, cuando los reyes fue contra el templo, no fue buena por los reyes. Continuing, in fact, when Solomon was later born, it was this same prophet Nathan who was called by David to bless his new son. De hecho, cuando Salomón nació más tarde, fue este mismo profeta Natán quien fue llamado por Dios para bendecir a su nuevo hijo. Both men understood that to take it upon yourself to physically remove the other from the office would bring the wrath of heaven. Recuerda la cita bíblica 2 de Samuel, aparte 12, de 12 al 25. Ambos hombres entendieron que tomar la responsabilidad de sacar físicamente al otro de las oficinas traería ira del cielo. They respected God's anointing and calling in ministry, even when the man failed in office. Ellos respetaban la unción y el llamado de Dios en el ministerio, incluso cuando el hombre fallaba en su cargo. Each was God's choice to use in their respective offices. Si Dios escogió, entonces solo Dios debe rechazar y remover. Another interesting point is that when God chose the tribe of Levi to be his priests, he had divided the tribe of Joseph into two tribes, Ephraim and Manasseh, which left 12 other tribes besides the priests. Otro punto interesante es que cuando Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus sacerdotes, dividió la tribu de José en dos tribus, la tribu de Efraín y la de Manasés. Y dejaron otras 12 tribus además de los sacerdotes. Furthermore, Levi was smaller than the other tribes, which meant that when giving tithes and offerings, there were approximately 27 men tithing for each priest. Además, Leví era el más pequeño, la tribu más pequeña que las otras, lo cual significaba que al dar sus diezmos y sus ofrendas, habían aproximadamente 27 hombres diezmando, a ver si se entiende, por cada sacerdote. This structure provided ample provision for priests to take care of their responsibilities listed above. Esta estructura proporcionó una amplia provisión para que los sacerdotes cuidaran de sus
responsabilidades enumeradas anteriormente. The priests always had the financial resources to run the kingdom, and they always would. Los sacerdotes siempre tenían los recursos financieros para dirigir el reino, y siempre lo tendrán. If the Levites, if the priests, had tried to take all the truly committed men out of Israel and remove the priests from them, they would have seriously upset the balance between vision and provision. Si los levitas hubieran tratado de tomar a todos los hombres y verdaderamente comprometidos de Israel y sacar a los sacerdotes de ellos, habrían alterado gravemente el equilibrio entre la visión y la provisión. It would have been foolish for the tribe of Levi to try to make the other 12 tribes feel guilty because they were not priests. Hubiera sido una tontería para la tribu de Leví tratar de hacer que las otras 12 tribus se sintieran culpables porque no eran sacerdotes. The priesthood was not God's destiny for the other tribes. El sacerdocio no era el destino que de Dios para las otras tribus. They were the warriors, the providers, and the protectors of the nation. Eran los guerreros, los proveedores, los protectores de la nación. Now here's the application to our New Testament church. Aplicación del Nuevo Testamento. Listen to me carefully on these points. Por favor, escucha sobre este punto. I know that we are a royal priesthood and that we will rule and reign. Sé que somos un sacerdocio real y que gobernaremos y reinaremos. To some extent, we are all kings and priests. Hasta cierto punto, todos somos reyes y sacerdotes. But could it be that as a matter of calling or emphasis, we can lean more to one side than to the other? Pero podría ser que como cuestión de llamado o énfasis, podríamos inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. Why are there so few men in the church? ¿Por qué hay tan pocos hombres en la iglesia? Could it be that the call to provision could be as important and equally seen by God as a call to receive the vision? ¿Podría ser que el llamado a la provisión podría ser tan importante e igualmente visto por Dios como el llamado a recibir la visión? Can everybody have a pulpit ministry? ¿Pueden todos tener un ministerio en el púlpito? If they did, who would pay the bills? Si lo hicimos, ¿quién pagaría las facturas? Living at different times in my life, on both sides of the fence, I have found that there are two different anointings, an anointing for the kings, the businessmen, and an anointing for the priests, the pastors. Al vivir en diferentes momentos de mi vida, a ambos lados de la cerca, he encontrado que hay dos unciones distintas, una para los reyes, los empresarios, y otra para los sacerdotes, los pastores. Preparing to conduct a healing crusade and preparing a business presentation require that you draw the strength of God, but differently. Prepararse para llevar a cabo una cruzada de sanidad y preparar una presentación de negocios requiere que dibuje la fuerza de Dios diferente. In the same way that warriors and priests require different strengths and talents, I believe that today the church needs to develop all of its muscles and resources. De la misma manera que los guerreros y los sacerdotes requerían fuerzas y talentos diferentes, creo que hoy la iglesia necesita todos desarrollar todos sus músculos. I believe that the modern church, out of ignorance of other options, has created subtle pressures for the men to leave their natural callings. Creo que la iglesia moderna, por ignorancia de otras opciones, creó presiones sutiles para que los hombres abandonen sus llamados naturales. Consequently, we have become a kingdom of priests only, pastors only, not kings,
businessmen and priests, pastors. En consecuencia, nos hemos convertido en un reino de sacerdotes solamente, pastores solamente, y no de reyes, los empresarios, y sacerdotes, pastores. The church suffers today from lack of long-term planning and provision because the king's side of the kingdom is severely limited and underdeveloped. La iglesia sufre hoy por falta de planificación, provisión a largo plazo, porque el lado de los reyes del reino están severamente subdesarrollados. The kings, the businessmen, have been made to feel like second-class citizens in the church, and they've been forced to surrender and move to some remote jungle to preach or to simply be a greeter at the front door on Sunday mornings. Los reyes se sienten como ciudadanos de segunda clase porque se han rendido y se han mudado a alguna selva remota para predicar simplemente, saludar desde la puerta de las entradas de la iglesia los domingos por la mañana. This lack of honor and recognition has left the royal providers feeling as if they were spiritual failures and therefore do not see themselves as necessary, valuable, and important for the fulfillment of God's plan on earth. Esta falta de honor y reconocimiento ha dejado a los proveedores reales sintiéndose como si fueran fracasados espirituales y por lo tanto no se ven a sí mismos como necesarios, valiosos para el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. Dissatisfied kings, dissatisfied businessmen are converted into spectators and eventually will feel abandoned because they cannot find their place. Los reyes insatisfechos, los empresarios, se convierten en espectadores y eventualmente abandonan todo porque no pueden encontrar su lugar. I believe that the call of God to be a king, a businessman in the kingdom is as real and necessary as the call is to be the priest, the pastor. Creo que el llamado de Dios al lado del rey en el reino es tan real y necesario como lo es para el sacerdote. If pastors today understood this simple concept and ministered to their kings, the businessmen, they would not lose the respect of the people. Si los pastores hoy entendieran el concepto simple y ministran a sus reyes, los empresarios, no perderían el respeto del pueblo. Rather than lose respect, I believe that divine teamwork would create more powerful and effective churches that could minister in a more relevant way to their communities and eventually to the world. En lugar de perder el respeto, creo que el trabajo del equipo divino crearía iglesias más poderosas y más eficaces que podrían ministrar de una manera más relevante a sus comunidades y eventualmente al mundo. Kings, the businessmen, would have more respect for their priests, the pastors, because they would be free, blessed, and set to war for the kingdom. Los reyes, que son los empresarios, tendrían más respeto por sus sacerdotes, que son los pastores, porque serían libres y bendecidos y enviados a la guerra por el reino. Kings fulfilled. Reyes cumplidos. Why are there so few men in the church? ¿Por qué hay tan pocos hombres en la iglesia? God made men to prosper in conquest. Dios hizo que los hombres prosperaran en la conquista. When men see their daily lives as vital to the success of the kingdom on planet Earth, something changes within them. Cuando los hombres en su vida cotidiana como de vital importancia para el éxito del reino en el planeta Tierra, algo cambia dentro de ellos.
when Monday through Friday is as great a spiritual experience as Sunday, then we're making progress. Cuando de lunes a viernes es una experiencia espiritual tan grandiosa como el domingo, entonces estamos progresando. For the kings of the kingdom of God, today's battlefield is the marketplace. Para los reyes del reino de Dios, el campo de batalla de hoy es el mercado. When men grasp the vision that they go to war to do feats for God as providers for the kingdom, the real life focus occurs. Cuando los hombres captan la visión de que van a la guerra para hacer hazañas para Dios como proveedores del reino, se produce el enfoque de la vida real. However, when men see the kingdom as a weekend thing unrelated to their work, their need for conquest is lost. Sin embargo, cuando los hombres ven el reino como una cosa de fin de semana y no se relacionan con su trabajo, su necesidad de conquista se pierde. When kings, businessmen, are not given the proper vision to fight as providers, their need for conquest will turn to other things. Cuando a los reyes, los empresarios, no se les da la visión apropiada para luchar como proveedores, su necesidad de conquista girará hacia otras cosas. You can recall an example of this misplaced conquest from the Bible. Tú puedes recordar un ejemplo de fuera de lugar de conquista en la Biblia. When King David should have been in battle with his men, he was at home with time on his hands. Cuando el rey David debió estar en batalla con sus hombres, estaba en casa con el tiempo. If he had been planning his battles instead of planning his pleasures, the incident with Bathsheba may never have happened. You can read this account in 2 Samuel 11, 1 through 4. Si hubiera estado planeando sus batallas en vez de planear sus placeres, el incidente con Betsabé puede que nunca haya ocurrido. Puedes ver este relato en 2 Samuel 11, 14. Today's kings, the businessmen, with a lost conquest, can take drugs, hunting, alcohol, sexual improprieties, etc., that could eventually drive them out of the kingdom. Los reyes de hoy, los empresarios con una conquista perdida pueden tomar drogas, alcohol, impropiedades sexuales, etcétera, y eventualmente podrían sacarlos del reino. And if pastors could more effectively show their congregations how to tie their dreams and talents along with the kingdom vision, people would never live a boring life. Si los pastores pudieran mostrar más eficazmente a sus congregaciones cómo vincular sus sueños y talentos junto con la misión del reino, la gente nunca viviría una vida aburrida. The reason that a man is not worshiping with the saints is because he's looking for a way to satisfy his need for excitement and conquest. La razón para que un hombre no esté adorando con los santos es porque está buscando una forma de satisfacer sus necesidades de emoción y conquista. And believe me, there is nothing more exciting or rewarding than connecting with the vision of God and seeing it move forward. No hay nada emocionante o gratificante que conectarse con la visión de Dios y verla avanzar. Men, not only will your life be filled with God's challenges, but you will also find that you have less and less time for self-pity, self-indulgence, or other sins. Hombres, no solo su vida está llena de desafíos de Dios, sino que también descubrirá que tienen cada vez menos tiempo para la autocompasión, la autocomplacencia y otros pecados. Sin generally requires a lot of planning, time, thought, and money.
El pecado generalmente requiere mucha planificación, tiempo, pensamientos y dinero. When your life is tapped for the kingdom, you do not need to look elsewhere to find fulfillment. Cuando tu vida está aprovechada para el reino, no necesitas buscar otro lugar para encontrar plenitud. Matthew 11, 29 and 30. We all know this. Take my yoke upon you, lean on me, for my yoke is easy and my burden is light. Esto lo encuentras en Mateo 11, 29, 30. La traducción no es muy buena, pero dice, toma mi yugo sobre vosotros y apoyadme en mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Por favor, míralo en Mateo 11, 29 y 30. To be faithful and responsible, a man just does not have the time or desire to get away and pick up a bunch of expensive new habits. Para ser fiel y responsable, un hombre simplemente no tiene el tiempo y el deseo de ser capaz y adquirir un montón de nuevos hábitos costosos. Could you imagine Moses saying, oh, this job is fine, but I think I'd have been happier if God had given me Aaron's job. ¿Podrías imaginar a Moisés diciendo, este trabajo está bien, supongo, pero creo que podría haber sido más feliz si Dios me hubiera dado el trabajo de Aarón? Moses was on the king's side, the business side, and Aaron was on the priest's side, the ministry side. Moisés estaba del lado del rey y Aarón estaba del lado del sacerdote. What we often don't understand is that they were both spiritual men who were equally anointed to do their jobs. Lo que a menudo no comprendemos es que ambos eran hombres espirituales que fueron igualmente ungidos para hacer su trabajo. Could you imagine God calling a man to do a job for the kingdom and then not anointing him to do that job? ¿Podrías imaginar a Dios llamando a un hombre para que haga un trabajo para el reino y no lo unge para hacer ese trabajo? If you want to be anointed, simply submit to God's call on your life. Si quieres ser ungido, simplemente sométete al llamado de Dios en tu vida. In summary, have you ever wondered why all the money seems to be in the hands of the world? En resumen, ¿te has preguntado alguna vez por qué todo el dinero parece estar en manos del mundo? Why do all the technological innovations that corporations want to sell us never seem to respond to the world's real need to know God? ¿Por qué todas las innovaciones tecnológicas de las corporaciones que quieren vendernos nunca parecen responder a la verdadera necesidad del mundo de conocer a Dios? These questions have haunted me for years. I've asked myself over and over, why can't the church lead for a change? Esta pregunta me ha perseguido durante años. Me he preguntado una y otra vez por qué la iglesia no puede liderar para un cambio. You may have noticed in recent years that strong and mature ministries are standing with plans for global evangelism. Es posible que hayas notado que en los últimos años los ministerios fuertes y maduros están de pie con planes para la evangelización global. For these plans to be successful, the business side, the king side of the kingdom, must be with a commitment similar to the cause. Para que estos planes tengan éxito, el lado del rey, del reino, debe estar con un compromiso semejante a la causa. The kings, the businessmen, must live with the same dedication, sacrifice, and long-term planning that will provide the bridge to transfer the world's wealth to the cause of God. Los reyes deben vivir con la misma dedicación, sacrificio y planificación a largo plazo que proporcionará el puente para transferir las riquezas del mundo a la causa de Dios.
If the wealth of the wicked is reserved for the righteous, God must anoint someone to go after it. Si la riqueza de los impíos está reservada para los justos, Dios debe ungir a alguien para ir tras ella. The days of failure must yield to the application of divine economy to see the provision in order to pursue and achieve the vision. Los días de fracaso deben ceder ante la aplicación de la economía divina para ver la provisión, perseguir y alcanzar la visión. I want the men and the women to listen to this. Quiero que los hombres y mujeres escuchen muy, muy intenso. Escúchenme. Can women serve as kings? ¿Pueden las mujeres servir como reyes? Scripture says that it's God's will that all men be saved. La escritura dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Does that mean that God did not want women to be saved? ¿Significa eso que Dios no quiere que las mujeres sean salvas? Of course not. Surely we are all mature enough to know that in Christ there is neither male nor female. Por supuesto que no, seguramente ya todos somos lo suficientemente maduros como para saber que en Cristo no hay ni varón ni mujer. Consider the lives of Deborah, Ruth, Esther, Priscilla, and Dorcas to see if their services fit more with the king or with the priest. Considera las vidas de Débora, Ruth, Esther, Priscila, Dorcas, para ver si sus servicios encajan más en el lado del rey o del lado del sacerdote. Whoever you are, Jew or Greek, free or slave, male or female, if you have heard from God and are advancing towards His will, there you will find His grace and anointing. Quien quiera que seas, judío o griego, libres o esclavos, varón o mujer, si has oído hablar de Dios y avanzar hacia su voluntad, allí encontrarás su gracia y su unción. My sincere prayer is that your heart has been opened and that you can see a broader area of service to God. Mi sincera oración es que tu corazón haya sido abierto y que puedas ver un área más amplia del servicio. Kings, the businessmen, should not feel second class. They are called by God to their duties. Los reyes, los empresarios, no deben sentirse de segunda clase. Son llamados por Dios a sus deberes. Kings, businessmen, the world seriously needs your gift. Reyes, empresarios, el mundo necesita seriamente sus regalos. Ministers, we seriously need your gift. Los sacerdotes, necesitamos seriamente sus dones. Men, there is a place for you here. Your gifts and your talent are needed. Hombres, hay un lugar para ustedes aquí. Sus dones, sus talentos son necesarios. May God bless you in your personal quest to find your place in the body of Christ. Que Dios los bendiga en su búsqueda personal para encontrar su lugar en su cuerpo. Once you find it, serve with all of your heart. Una vez que lo encuentre, sirva con todo su corazón. 1 Chronicles 29:2. Now I have prepared myself with all my power for the house of my God. Primera de Crónicas 29:2. Ahora me he preparado con todo mi poder para la casa de mi Dios. All right. Maybe you've never heard a word like this before, but it feels right in your heart. Muy bien, tal vez nunca has escuchado una palabra como esta, pero se siente bien en tu corazón. Maybe you know someone who should be in church, but is not because he feels unimportant, unappreciated,
and has been shunned or rejected at some point in time. Tal vez conoces a alguien que debería estar en la iglesia, pero no porque se siente importante, no lo aprecia y ha sido rechazado en algún momento. Or maybe you're a man who has wanted to fit into the church, but either never felt quite right or never were given the opportunity to find your place in the church. O tal vez eres un hombre que ha querido encajar en la iglesia, pero que nunca te has sentido bien y nunca se te dio la oportunidad adecuada de encontrar tu lugar en la iglesia. If you've been hurt by a pastor or misunderstood by some people, si has sido lastimado por un pastor o alguna persona, te ha malinterpretado, it is time to forgive them and be free of that hurt and resentment. Es hora de perdonarlos y liberarse de ese dolor y resentimiento. It's time for you to return to the Lord and be fulfilled as a man and as a king who loves Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Es hora de que regreses al Señor y te realices como hombre y como rey que ama a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Real men love Jesus, and we are not ashamed to say so. Los hombres de verdad aman a Jesús y no les da vergüenza decirlo. And we are not ashamed to use our time, our talent, and our treasuries to fulfill the Great Commission and to help others advance in the kingdom of our God. Y no nos da vergüenza usar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros para cumplir la gran comisión y ayudar a otros a avanzar en el reino de nuestro Dios. If this is you, you know what to do. Si eres tú, ya sabes qué hacer. I don't have to lead you in a prayer of forgiveness. You already know how to do that. No tengo que guiarte en una oración de perdón. Ya sabes cómo hacerlo. Now it is your time. Release those who have hurt you and move forward. Ahora es tu tiempo. Libera a los que te han lastimado y sigue adelante. It may take some effort and it may take some time, but pray and ask the Holy Spirit to lead you to a church where you can be fulfilled as a man and as a king. Puede tomar tanto tiempo como esfuerzo, puede tomar algo de tiempo, pero ora y pídele al Espíritu Santo que te dirige y que te guíe en una iglesia donde puedas ser realizado como hombre y como rey. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Thanks for taking the time to watch and to learn. Gracias por tomarte el tiempo de mirar y aprender. I'm Pastor Steve. My wife is Pastor Diana. Our church is La Viña de la Calera in La Calera, Colombia. Gracias por mirarnos, el Pastor Steven, hoy con su enseñanza en nuestra iglesia, la iglesia La Viña de la Calera en La Calera, Colombia. We'll be praying for you, and we'll see you next time. Estamos orando por ti y es tu tiempo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Dios les bendiga. Absolutely. Give a shout out. Diego. Diego, ¿cómo estás? Bendiciones. Thank you once again. Thank you once again. Take your notes. Call us. Write to us. Drop us lines. Let us know what's going on, what God's doing, and the changes in your life. If this message meant something to you, let us know. It'd be a blessing to us. We're going to sign off early tonight. God bless you all. In Jesus' name. Ciao.